Desde el nacimiento de la vida hace millones de años, y gracias a los estudios de grandes pensadores y naturalistas, nos maravilla descubrir la forma en que la vida se desarrolla, sacando provecho de las contingencias. A continuación, nos concentraremos en un ser en particular, que habita en un entorno caótico, y que sin embargo, ha logrado evolucionar a niveles insospechados. Cada día cerca de 20.000 criaturas de esta especie concurren masivamente a un modelo de estructura gris construida muchos años atrás por sus semejantes. En aquella época, el entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricieri Frondizi, firmó y redactó el estatuto universitario donde exponía que en esta facultad se desarrollará en los estudiantes la aptitud de observar, analizar y razonar. Se estimulará en ellos el hábito de aprender por sí mismos, procurando que tengan juicio propio, curiosidad científica, espíritu crítico, iniciativa y responsabilidad. Para la construcción de ciudad universitaria, se optó por los terrenos apartados del barrio de Núñez, ganados al río. Ubicación alejada de grandes centros de población, ideal para mantener aislado y controlado al ciudadano más instruido y mayor capacitado para producir cambios del país. Este primer tramo de la facultad, todos los días es inundado por seres conocidos que vienen a comerciar distintos productos. Así como en las calles más transitadas, Ciudad Universitaria se ha convertido en un amplio mercado potencial que cada vez más gente se apresta a explotar. Esta es una tarea cotidiana de elección y selección del estudiantado. Entre la ilegalidad siempre presente de piratería informática y la influencia excesiva de publicidad. Al superar una primera etapa de adaptación irremediable y al atravesar el modesto umbral, el ciudadano U se topa con una mesa vacía de bienvenida del centro de estudiantes, recepción que misteriosamente se da únicamente en épocas selectivas. No, nunca pregunté acá. No, nunca pregunté nada acá, la verdad. Sí, no, para no encuentro ningún lugar función. Y no. Adentro sí, en el centro sí. En tiempos electorales pueden hacerse presentes seres únicos, históricos, militantes que por dato peculiar no pueden ser catalogados dentro de ninguna carrera o bien en todas, saben del fraude del partido opositor más que de su propio partido. Estos organismos se caracterizan por permanecer sin cambios por generaciones, limitándose a criticar a sus pares. Y yo empecé el CBC en el 99. En 99 y 2000 estuve en el CBC, después 2001-2002 casi no cursé por problemas económicos y el año pasado y este estoy cursando un poco más regular. La VENCE, que también se identifica con el gobierno de Kirchner, que en su momento también estuvo con nosotros en el centro y se fueron, tuvimos discusiones, no solo a nivel político, sino también económico. Ellos, cuando administraron la fotocopiadora del centro, se robaron el local, durante 6 meses no le rindieron cuentas al centro. Continuando su paso, los acosados estudiantes intentan consultar sus destinos en una pizarra, que responde a códigos poco confiables y casi imposibles de rememorar. De aquí en adelante, se desarrolla una cruzada física y emocional. Los concurrentes más impacientes y aventureros osan de desafiar agobiantes peripecias ascendiendo aeróbicamente por los interminables escalones, culminando tal travesía irremediablemente agotados, pero claro, consiguiendo con el tiempo un estado físico ejemplar. Al llegar a destino, todos ellos se muestran acabados, insignificantes, disminuidos. Aunque en realidad únicamente se encuentran perdidos por problemáticas de numeración, quizás para distraer al interesado en llegar a su aula y darle la oportunidad de recurrir a su instinto y su capacidad. En el CBC me pasaba que sí, como todo el mundo te agrupás y decís dónde carajo está todo, pero es que todos los lados son iguales, es el tema. Vos podés subir por uno y por otro y mirás para la derecha o para la izquierda, no sabés si está de un lado o del otro, pero no sé, a esta altura ya sí, ya me conozco todos los pasillos. Como dice Darwin, todo ser si varía, por débilmente que sea, de algún modo provechoso para él, bajo las complejas y a veces variables condiciones de la vida, tendrá mayor probabilidad de sobrevivir y de ser naturalmente seleccionado. Esta selección natural comienza, para el ciudadano U, con la cursada del ciclo básico común, considerada una experiencia única, generadora de carácter, perseverancia y disciplina. Único en su especie, de origen y creación solo para la Universidad de Buenos Aires,
El CBC fue concebido venerablemente para abastecer de conocimientos generales al futuro ciudadano universitario, a fin de remediar las insuficiencias académicas y disciplinarias de la escuela secundaria. La formación de los alumnos es de cada año más deficiente, por decirlo de alguna manera. Tienen mucha dificultad para las abstracciones, tienen poca disciplina, no son independientes, no se saben organizar. La finalidad es crear ciudadanos argentinos plenos. La mayoría de las veces el camino resulta arduo, intrincado, lleno de malezas. Los más ociosos o simplemente pusilánimes quedan en el camino, separados del sistema. No obstante, otros logran superar cada uno de los obstáculos, aprueba la totalidad de las materias y siendo naturalmente seleccionados alcanzan un peldaño más en la carrera evolutiva. Inscribirse a la carrera tampoco resulta una tarea fácil. Cada año, el desorientado ingresante arriba a la facultad, donde se le impone realizar una peregrinación por el establecimiento, aledaños y otros, teniendo que valerse de toda determinación para conseguir tal objetivo. Volvamos ahora hacia aquel espécimen que ha conseguido finalmente encontrar el aula a la que debía dirigirse. Podemos notar bajo la mirada cansina, la figura encorvada, los brazos caídos y el pelo revuelto, una banda ancha de esperanza, ambición, fuerza y temple adquirida por arduas jornadas de entrenamiento intensivo. Nada a esta altura sorprenderá al ciudadano universitario común. Al finalizar las clases informativas y sumamente participativas, el ciudadano universitario común, luego de saciar su apetito educativo, se va a comer algo. Para una sana alimentación, hay diferentes bares, kioscos y buffets en el pabellón 3 de Ciudad Universitaria. Estos son momentos únicos en la rutina del ciudadano universitario. Momentos de sociabilidad, de encuentro, aún con el abarrotamiento de individuos y las innumerables colas. Es a la vez la oportunidad para aquellos que prefieren alejarse por un momento del agobiante aire institucional, de cruzar el bar de enfrente a Ciudad, donde se puede abastecer de la merecida cervecita fría. Todas estas actividades favorecen a la comunicación y adaptación de estos seres al medio. También encontramos individuos que suelen dirigirse detrás de los pabellones, en donde reina un paisaje casi selvático. Usan un papel, conocido con el nombre de sedas, para armar cigarrillos de marihuana, vulgarmente llamados caños. Estos vienen en distintos tamaños, pequeño, mediano, grande y Bob Marley size. Si bien el ciudadano U vive rodeado de la ilegalidad de las calles, existe una ilegalidad institucional que también aprende a identificar. Al poco tiempo de disfrutar de un merecido descanso, comienza la jornada para algunos y continúa para otros. Hay quienes llegan a pasar más de 9 horas diarias en el establecimiento, confundiendo, en el mejor de los casos, a las ascensoristas con sus respectivas madres. Darwin dice que los seres orgánicos, para que se produzca alguna variación importante, tienen que estar expuestos durante varias generaciones a condiciones nuevas, y que una vez que el organismo ha empezado a variar, continúa generalmente variando durante muchas generaciones. De manera que la adaptación hacia un ambiente adverso en el que se desempeña el ciudadano universitario conlleva una formación no académica considerablemente ventajosa. Creo que si bien hay dificultades de tener 200 inscriptos en una materia y hemos tenido hasta 300 inscriptos, también hay una gran ventaja con una cierta competencia interna entre los alumnos y un aprendizaje mutuo. La formación de la UBA dan una flexibilidad y una capacidad de integrarse en distintas situaciones que quizás otras facultades no dan. De esta forma logramos ver una cierta evolución en los hábitos del estudiantado, evolución ofrecida por la adaptación irremediable al ambiente adverso en el que se desempeña. Nuevamente, una jornada ha llegado a su fin. Y una vez más, el ciudadano universitario fue puesto a prueba. Sin lugar a dudas, hallará la forma para continuar sobreviviendo dentro de este nido en la espesura, que lo preparará en el futuro para enfrentarse con vigor y destreza a la selva que lo espera.